Transmisión de este partido que tenemos un día más, Granada Club de Fútbol Televisión. Y ya comentado el partido, primera falta, no se hizo esperar el colegiado del partido. ¡Vamos!
falta es la que se te van a dar los jugadores franceses, los posibles lanzadores, sí, pero tiene Sergio Martínez el indicado, si le viene a efectuar este buen lanzamiento de falta peligroso del partido, a su lado Adolfo, Sergio Martínez parece que cuando la valla, no sé si es posible que no se da. Se prepara Sergio, el colegiado que sigue ajustando. Vamos, 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 v
gran referente del equipo y ojo porque hay que tener mucho cuidado. Ahí va Sergio Martín, moviendo la boca a Javi Pérez. La presión de Osuna, ahora con Sergio Martín que abre el juego para Luis Lozano. Lozano intentaba con Goku, sale bien el lateral de Granada y saque de banda a favor del equipo rojiblanco. Lozano que tiene menos llegada por esa banda, pero sí que ha pegado, pero me parece que recordarse de aquí. ¿Tiene Tarce? Sí, a la Tarce, su vida de los laterales es más para la derecha, porque es más izquierda, y la lo hemos dicho en alguna otra ocasión, jugando claramente de menos a más esta temporada. Y a Marcos Toro, que al final es el lateral izquierdo, se lo ha dominado el lateral de Durca, Luis Lozano, un golazo, un tiro para este Granada, que demuestra tener a los conceptos. La gente va a seguir, ha llegado el balón, disfrutado. Entre dos jugadores, en concreto, David López. ¡Que ha ido! Adolfo, que parece que ha podido ser suficiente, que se ha hecho daño en la pista de Granada. Se ha quedado ahí parado. No ha sido Nico, sí, Nico que volvía hoy. Físicamente, sobre todo, si no, de los mentales, de los que hoy ha vuelto, siendo titular. ¡Quita, pierna! Que no, 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 ahí está Nico, de hecho. Nico que estaba colocando el balón para Pedro, que tiene que demostrar finalmente el tercer lugar. Gracias.
Carmona se marchó por encima de la portería de Darío. Cabezazo con la mano. Carmona y Granada que sigue intentando encontrar el verbo del partido. Por dentro del área, intentaba ir a
Para el Unión Deportiva Maracena, saque de esquina muy peligroso para el equipo visitante, Fran. ¡Coño! ¡Coño! ¡Corta! Maracena voy a intentar sacar el cuerpo del equipo visitante, el equipo de Santi Esteban. Vamos, saque de banda peligroso para el equipo azul. Rafa Payán es ahora el que mueve la serie, el que intentaba controlar, pero muy bien. El Carmona está siendo un auténtico adalid en este Granada. Partidazo de Alex Carmona, repetimos y reiteramos una vez más. El lateral derecho que deja claro que su sitio es ese. El interior derecho también lo hace bastante bien, es un auténtico crack. El lateral diestro se está desenvolviendo de qué manera el Real Madrid ante el Granada Deportivo. Y lo está haciendo hoy de nuevo ante el Maracena. Nuevo derbi granadino y el protagonista por el momento, Alex Carmona. Fran. ¿Sí? Sergio Martín Azulado, Sergio Martín que indica la jugada, levanta los dos puños,
Danilo hacia Adolfo, Adolfo que se prepara, la lanza en cortita. O sea que Martín falla ahí en la pista. La falla despeja, la busca la contra rápido. Garrido tiene el apoyo de David López. Dentro de Garrido para David López, el balón que se pasea, lo pasaba también Cervera a la banda derecha. Llega Osuna, rato hacia adentro, el balón disputado, pero lo saca la defensa de Granada Club de Fútbol. También Antonio Puertas trabajando bien en defensa del almeriense. Llega bien ahora mismo también el Andalucar. Viendo el juego para Bosco por la banda izquierda. Tiene la referencia del Conde. Porque tiene el apoyo de Antonio Puertas en cortita. Prefiere buscar a Adolfo por dentro. Adolfo que está en la media luna. La pasa desde el suelo. No la pudo pasar. Está costando mucho trabajo ahora. Se va a tener la tío. Y se está notando. Garrido. Que destina para Granada Club de Fútbol, Adolfo, que va a ser que efectúe ese lanzamiento desde la esquina, Sergio Martínez, la pide desde fuera, también Antonio Puertas, se quedan los dos jugadores un poquito escoltados, ahora entra Sergio Martínez dentro del área, Adolfo se tarda un poquito, espera la indicación, lo hace ahora, tendrán visto, Joseba, Fai Pérez, y llegó en el segundo palo Pedro, pero no tuvo suerte el delantero cordobés, la atrapó con seguridad y con mucha solidez el gran Cervero Cario. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya es el delantero del equipo, el que sabe hacer algunos estiramientos. Todo por cierto de la casa de Barcelona de toda la vida. En su día, Fran, Paco, no confundir con el que fuera portero del Real Madrid. Punto pelota, ¿no? Es, no hay que confundir con Paco Bullo. En ese cadete autonómico que también lo hizo. Por si está en tercera división. Largo, se prepara Stone y Mitieski, lanza el largo el Macedonio buscando esa lucha a Pedro Conde, no se hace el balón para Pedro, sí se hace parar el Carmona atrás, mueve el granadero para Pedro, Pedro que la abre ahora para la derecha para Nico, para el madrileño, Nico que encara Milla, Nico que se vuelve, que se pasea por la frontal, la pasa Sergio Martín, el balón que no lo atrapa Nico, falta el madrileño, se duele, Antonio Puerta y Fran. ¡Vamos!
partido hoy de Antonio Puertas, del número 10 de este Granada Club de Fútbol B, en el minuto 29, un poquito menos de la media hora del partido, de la primera parte. Que ya está por delante, más tranquilo el equipo de José Aguado. Y eso parece que le dio suerte al equipo de casa, al equipo rojo y blanco. Balón para David López. Cara a Fran Morante, el 21 del Maracena. El López por la izquierda, la retrasa para Villa. Y ya tiene delante la presión de Nico. Inconmensurable el montreal en el día de hoy. Balón de nuevo para David López, que llega por la venta izquierda. Llegó muy bien Alex Carmona. Pero se adelantó el Maracena, se adelanta el equipo azul. Es una hora de Antonio Puertas, la mueve para el capi del Maracena, para Bustos. Va a buscando a Rafa Payán, la defiende de Javi Pérez. El balón ahora para Adolfo. Adolfo tenía el apoyo de Sergio, que fue para Nico. El balón ahora por alto para ambos equipos. Bien jugado, no, y un peor, se lo intenta hacer Pedro Fonde, la captura viene a Cortés, y Nico a la derecha, lo juego para Nico, para el número 7, que se la puede hacer, Nico que entra adentro, Nico que se va, Nico que se queda sin ángulo, niña defendiéndome la jugada, corner, el motrileño, pasa para Alex Carmona, la sacó bien, supera, que está siendo un auténtico caos. Estaba largo para Rafa Payán en Maracena, lo atrapa sin ningún tipo de problema. Stol Dimitrievski, el portero macedonio, titular casi indiscutible de este Granada B, supervisó otro porterazo de Jorge Sánchez. Y hasta el Granada B, balón que lo controlaba el equipo de Santi Esteban. Con el punto de que se juega a las cargas, está jugando al largo, buscando a su compañero Garrido. Garrido que entra, señala que le fuera juego el colegio como es. Partiendo desde la banda, pero se está haciendo muy por dentro y que tiene la medida y el sentido de que saben, es el que lleva los huevos a la espalda, era para Adolfo. Adolfo por dentro, la mueve con Antonio Puertas, el goleador. A su izquierda tiene a Luis Lozano, poco participativo en el día de hoy, en el local. Cocu intentando luchar por la banda izquierda. Ahora se está apareciendo Luis Lozano, lo intentaba para Pedro Fonde. Se está apareciendo todo, quiere aparecer más porque es un jugador de días y así se está notando en estos últimos minutos. El Granada que sigue intentando, Antonio Puertas, saque de banda, a favor del equipo de casa y al colegiado que se la dio a Maracena. Rafa Payán, que le dio un manazo. Dice que a Goku exactamente a la... Tienen más taetas, tienen más exactamente. Y el Granada que va a tener la posesión de ese balón, una falta que le dio el colegiado Moreno Aguilar al Granada Club de Fútbol, al equipo de casa. Parece que va a ser... Javi Pérez, sí, el capi, la intentaba en largo para Pedro, no llegó el balón para la portuguesa, tampoco para Osuna, que no entró nada mal. Llega Antonio Puertas a la merienda desde lejos, el balón que dio en defensa. Tenemos el golazo Antonio Puertas ante Linares desde bien lejos, sufriendo un efecto golazo porque eso tuvimos la fortuna de ver aquí en Granada de Fútbol Televisión. Ante Linares, sigue Granada, lo intentaba la misma zona de lejos, el balón sin complicaciones para el río. La batería se ve más grande, el plan de pegar a Antonio Puertas antes.
¿cómo estás viendo el Maracena? ¿Tú quieres que se pueda seguir el partido? Bueno, yo estoy viendo el Maracena, la verdad, con sus errores atrás, con su regalo, ya sabes, la debilidad de esta muchas veces de esta saga. Nada, que va a tener una nueva falta, los dos habituales, a todos los Sacho Martín, casi todo el equipo de Granada dentro del área, de la cuenta que se queda un poquito más atrás, con Ferreira, pues Adolfo en largo, buscando el rematador, el Granada que no consigue rematar el balón, llega Villa, Villa que ahora se te mueve por la banda, que llega jugada bien, Sergio Martín la coloca, la intenta colocar para Pedro. Cuando toca el balón todo el mundo se detiene. Nico Llano con la banda derecha. Vaya partidazo está haciendo en el día de Nico. Impresionante, inconmensurable. Y la banda derecha de Granada. Gracias.
lo hice con cierto rintintina, a Manuel Torre Molina, Fran Mendoza, se lo comento. Ahí va Granada, sigue Adolfo. Saúl Antonio Puertas, tiene el apoyo de Sositano por la banda izquierda. Sigue Granada, sigue presionando el equipo que se ha jugado. Un tío,
defiende ahora la jugada, queda poquito para terminar esa primera parte. Y Lozano ahora con Goku, defendiendo ese balón por la banda derecha. Bueno, Chávez, sí se veía la participación de Rafa Mayán, que está trabajando para el equipo. Como es habitual, con mucho físico y con mucha casta. Estos chavales de entrenar, viendo el largo para Herrera, el balón que no lo conseguía controlar en la escena. Si la despeja Fran Morante, el balón que se va a campo con Milla, que es el que se acerca. El Milla es el que de banda, podría ser una de las últimas de la primera parte. Ahí va Alex Bernal, que tendrá derecho a hacer la última salida de carrera, pero la saca justo. Vale, no se han tenido puesta por la mano derecha.
derecha llevaban Sergio Martínez de atrás. Luego saque de banda para ganar la Cruz de Fútbol. Se acerca poquito a poquito la portería de Darío en esta segunda parte. Siguen siendo protagonistas los jugadores que transitan por la banda derecha del equipo rojo y blanco. Primera se queda defendiendo Adolfo, tiene un jugador dentro del área, Sergio Martín se descuelga, el balón en el árbol, intentaba rematar Javi Pérez, el remate que no fue bueno, Adolfo en el rechace, llegaba Javi Pérez en la ayuda, y nuevo saque de banda a favor del equipo visitante. Irene. Entrando por dentro, la jugada defiende bien Bustos. Tiene agarrido también. Bustos se ha quedado, intentaba sacar, jugando ese balón. Ante Bustos. El balón que cae, falta que señala Moreno Aguilar sobre el capitán San Bustos. Título desde lejos, hizo el segundo del partido antes que fuera su equipo. Tenía ganas, lo habíamos adelantado, tenía ganas de hacer un gol ante el Maracena. Y aquí llegó el tanto de Sergio Martín, Manolo. Sergio Martín tenía muchísimas ganas de hacer un gol en este encuentro, partido muy especial para el centrocampista Granada Club de Fútbol, y ya son dos de ventaja, dos que le dan sosiego y tranquilidad por completo por el punto de Leo, efectivamente. Bueno, ahí va Osuna intentando abrir el juego para Garrido por la banda derecha, llega el número 12 en Maracena, jugada de Fernando Luis Lozano, también ha sumado un compañero que le llegó Juan Pérez, también llegó Gostu, la permiso Gostu. Llega ahora Adolfo adelante de Cervera, se queja de una patada en la cara. El oficial llenado que se queda tendido en el suelo. Parece que no se ha ascendido por absolutamente ningún compañero, sino el colegiado cordobés, el Moreno Aguilar, que se interesa por el estado de la pista de Granada Club de Fútbol. Sin problemas, vuelve al terreno de juego. Y sin problema, lo hemos dicho, se queda en el punto. Y el gol normal, Maracena, Rafa Payán peleando con Adolfo y con Estón de Mitrovski. Le complica la visión de juego al Macedonio Rafa Payán. Maracena que va a sacar de esquina, lo hace el equipo visitante. ¡Remate! ¡La sacó dentro de la portería casi! Viene el mexicano sacando con la cabeza ese balón que no ha tapado Dimitrovski, que ya le indica, por cierto, a su compañero que regrese. La gana Dimitrovski, muy, muy, muy seguro, el absoluto de la selección macedonia. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay!
peligrosa del equipo de Santi Esteban en lo que va de partido. Y el Granada que sigue con dos goles por delante del marcador. Tranquilo el equipo de José Gonzalo. Y de Leo, ahí va Rufu. Tiene a su lado Sergio Martínez, el segundo goleador de la cita. Le abre Nico por la derecha. Se apoya con el motipleño. Nico que intentaba por la derecha. Se apoya con el trabajo. Para Pedro. Era el rechazo para Sergio Martínez. El carril de la derecha. Entra el carrilero. Se queda un poquito más atrasado su compañero. Ahora por alto, balones por alto continuamente este partido. Pase preciso, se pierde por el medio. ¡Quédate ya! Llegaba Adolfo también detrás, combina la jugada con Pedro, corre. ¡Vamos! 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 Que ya le mira las mallas, va a tener un juego en lugar de Osuna, que se marcha muy cansado, pero ahora claramente de perfil ofensivo, Luis Olaya, que queda atrás y va a hacer que su compañero en este caso pues llegue al centro del campo y se adelante un poquito más. El cambio natural, pero también hay que tener en cuenta que la vida se juega con mucha llegada y con mucho peso también en las jugadas a los otros lados, jugadores de gran envergadura y para ser también se Thank you.
Que se recibe el final. La semana en primera que hubo vida jugada. Por su presencia
año, el jugador que propició el primer gol del encuentro, Antonio Puertas, con esa gran intentada dentro del área, se retira, deja su sitio a Saúl Martín y Alex Carmona, que va a pasar a jugar como extremo de otro jugador de García, Saúl Martín, ahora que tenemos de todo, porque esa convocatoria también de la última jornada, primera división de las Chivas del Rayo Vallecano, convocado por la Junta Miguel María, ya seguido de la Sociedad Deportiva Huesca, Saúl Martín, que ha sido jugador de muchos centímetros, pero la posición de Alex Carmona, la última jornada, se ha obligado a pesar. Capitán, intentaba encontrar raso a Antonio Puertas, a los centros desde la izquierda, intenta asesinar a la jugada de Fontevén, mira que sigue intentando lo de arriba, hace un momento, intenta irse, el jugador que piensa que le va a su favor, y se intentando a pelearlo Pedro Conde la roja para Alex Carmona, llega por la banda derecha, jugador que está ahora ocupando una demarcación más ofensiva, Sergio Martínez le ayuda por ese costado, la jugada defensiva bien por la frontera, salida la contra del equipo visitante, Cervera, habilita la posición para Cervera, tocándola, la saca fuera, sin complicaciones, el lateral fútbol del Granada Club de Fútbol B, y posesión para el Maracena, Manolo. Un jugador de Granada de Bolívar allí. Manolo, estamos viendo un jugador de Granada, parece que es este partido. Dolorido, casi el córner contrario en el que estamos situados nosotros. Y han salido así, del banquillo de Granada, auxiliar al centrocampista. Además ha sido el artífice del segundo gol del encuentro. Otro jugador que estoy viendo con especial tensión e intensidad. Ha sancionado, recordemos, expulsado del partido de Linares. Viene por el gol en el banquillo. En su lugar sigue Leo. Es un jugador que cuando habla, pues... Bueno, pues ya. Ahí Luis Ocano intenta por Cosu. Defendido por el Cena Rosales, tomando rápido el balón. Para Carlos. Ella ahora, por la banda izquierda, intenta. Venga, bien lo ve por la banda izquierda, menos que el tiro en esta segunda parte, con el 0-25. Y ahora que intenta hablar con Sergio, que sigue con una avanzada de nuevo fuerte, con la pista de Canadá, que más menos. Y ahora, tiene que volver a ver esta segunda parte, con el 8. Y ahora, la posesión y saque de ambas, por el equipo rojiblanco, del equipo de casa. Para que vuelva a entrar y empezar en el terreno de juego, luego el parado se va a ver objetivos de este
intenta conseguir controlar la posesión, el Maracena intentando seguir rápido, tercera de nuevo, buena mano del número 8 del Maracena, tercera, vamos haciendo que sea la jugada, intenta conectar con Garrido el otro poste, intenta la tercera colocadita, Anilla, de hecho a Rosales, intentando llegar a la cena, había costado trabajo, Luis Lozano el que salía, Pedro Conde tiene también en el centro del campo, Pedro Conde que no consiguió pasar, ofensivos claramente que van a intentar reforzar
en los juegos ofensivos del Maracena, y uno de ellos es José Garcia, Rafa Guayán, y el otro es Villa, dos jugadores muy destacados en la primera parte, por no decir los mejores jugadores que había tenido el equipo de Santa Esteban en los primeros 45 minutos, y entra Luis Olaya y Túnez. Y otro cambio también, ya está preparado para el segundo, Cristian Marina, va a ser el tercer cambio de intentar poner un poquito más de profundidad en el centro del campo del equipo Rocky Blanco. Nada que va a ser que saque de banda, sacaba bien Sao Martín, intentaba pararle Carmona, el balón que intentó llegar para Pedro Conde. La jugada defiende Luis Lozano, también lo hacía Javi Pérez en la salida a la puerta rápida para Maracena sin sentido. Sao Martín defendía bien y también llegaba Rolfo. Carmona intentando el largo para Pedro Conde, Pedro Conde de cabeza. ¡Qué cerca estuvo el delantero cordobés de 24 años de Colombia! ¡Cuarto gol del partido! ¡Cuarto gol para su equipo! Y así se viene el cambio, como diría que era de Jota Medina. Falta de tener ojo Cristian Baena. En esa hora se tiene todo para que esté en condiciones de jugar. Y falta de tener ojo, pero no haciendo campista, fuera Rolfo. Y se retira tranquilo, tres goles. Gran tranquilidad su equipo. Y Cristian Baena se va a partir. Un poquito de recorrido en el medio. Sin ninguna duda, Adolfo tiene un carácter un poquito más creativo, un poquito más de balón, pero Cristian Baena, si tiene algo sobre todo eso, solidaridad con sus compañeros, siempre está en todos los controles del juego apoyando, duras, especialmente por así que vamos a ver de la hora, mejor que tuvo que pasar la primera pregunta, mucho tiempo, ¡Vamos!
Con Alex Carmona sin suerte, Granada Club de Fútbol de Diego. En estos minutos del segundo tiempo, justos, abre el juego para Garrido, Garrido que no va a controlar el balón, saque de banda para Granada Club de Fútbol y el campo suyo. Sacar el
balón, pero es el Granada, era Goku. Pedro Conde intentando abrir el juego para que un delantero así.